Esta coreografía levou a estas 4 bailarinas chantadinas o segundo posto na final do concurso nacional de Anaprode. O tema Yellow Submarine de The Beatles levounas á final, celebrada a fin de semana pasada en Tarragona, onde estiveron acompañadas da profesora de ballet, Adriana Míguez. Nerea, Laura, Martina e Sara fixeron un cuarteto maravilloso, pese á súa corta idade. Pero ademais diso, xa fixeron un gran papel conxunto e individual, tanto nos campeonatos galegos como na fase previa do certame Anaprode en Valladolid. Eu, Laura. E cantos anos tes? 9. Bueno, contanos que significan estas dúas medallas que levas. Esta é do individual de Valladolid, que ganei un bronce, e esta é de grupal de Valladolid, de Lalín, que ganei un plata. Bueno, vos tamén sodes as que bailastes unha coreografía na que ganastes un segundo premio a nivel nacional, que creo que era o Submarino Amarelo, non? Sí. Nerea, vos esperabades ganar este premio por esta coreografía de ballet? No. Por que? Yo sí. Estabades nerviosas? Un pouco. Por que? Yo no. Porque a ver tanta xente... Claro, é normal, todo o mundo vendo vos, pero vos ibades moi seguras, levades moito tempo facendo ballet. Canto? Eu 4 anos. E ti? 3. E por que vos gusta? Por que vos apuntastes a esta actividade de ballet? Eu porque se me dá ben e gustame moito. Por que te apuntaches ti a ballet? Porque gustábame, iban todas as miñas amigas. Iso é moi importante. Pero por que che gusta? Que che gusta de vir aquí? Que cousas aprendedes? Contame. A bailar. Martina, contanes ti como pasastes en Tarragona e que fixestes ali. Lo pasamos moi bien. Recibistes moitos aplausos? Sí. Estabades nerviosas cando salistes ali ante tanto público? Sí, mucho. Por que? A ver... Pues... Ensaiarades moito xa, levábadelo moi preparado. Sí. E esperabades gañar o premio? Bueno, la verdad es que no. O sea, que foi unha sorpresa. Sí. E ti por que te apuntaches a ballet? Canto tempo levas? Desde 3 años. A segunda mellor interpretación grupal da categoría Preparatorio 1 de Danza Clásica do Certame da Asociación Nacional pro Apoio e a Promoción da Danza en España foi para estas rapazas. Pero a Escola de Danza xa colleitou moitos outros éxitos individuais e colectivos, máis aló dos deste cuarteto, na fase previa do Certame Nacional en outros concursos. En total son 90 as nenas de 13 a 16 anos que optaron pola danza clásica e tamén moderna e cunha hora por semana en cada modalidade. A proxección está a ser inmellorable. Es importante porque aparte las niñas que lo llevaron es la primera vez que participaban. Nunca participaron en concurso, fue la primera vez que asistieron y bueno, está muy logrado el premio para el poquito tiempo de ensayo que ellas hacen. El nivel así en la final es bastante alto y había muchísimos grupos con los que competían. Ademais disto, pois tanto en Valladolid como en outros certames previos tamén houve moitas medallas individuais e outros premios, non? Sí, en Valladolid presentamos de aquí de Chantada 3 individuales, 2 de preparatorio 1 e 1 de Alba que presentó en categoría de elemental, que se obtuvieron preparatorio 1 plata, 1 bronce e 1 bronce en elemental. Bueno, cal é o segredo deste éxito en estas rapazas pois tan noviñas, non? Supoño que a constancia, un pouco como é o método das clases. Bueno, las clases lo que trabajamos es el calentamiento, trabajo de suelo y bueno, a partir de 8 años iniciamos lo que es la técnica de barra, pero bueno, lo quedamos en una hora. Thank you.
3 años. Y contanos por qué te gusta o ballet, porque si le vas desde los 3 años ya le vas unos cuantos. Porque empecé a probar, gustóme bailar, entonces seguí bailando. Para conseguir estos 2 premios tuvimos que trabajar bastante. ¿Cal prefieres ti das dúas, a danza moderna ou o ballet? O ballet. Por qué? Porque me gusta máis. Pero por que che gusta? Por que vos gusta tanto? Porque é máis relaxado. Se empieza agora máis valorar a danza de lo que estaba. Pero bueno, siempre se tiran más lo que es en el área deportiva, fútbol, balonmano, está un poquito más aislado lo que es el arte. O seguinte é o adianto do que veremos na actuación de fin de curso, a mediados de xuño.